Esto es para los jóvenes. La historia, que es la maestra de la vida, y es lo que nos ayuda a entender mejor el presente. A diferencia de Madero, la vida de Emiliano Zapata está más vinculada a la tierra y a las enseñanzas que se obtienen en los antiguos pueblos de México. La historia del movimiento zapatista, aunque ha sido motivo de varios trabajos de investigación y de exhaustivas tesis, como la del historiador John Womack, el libro lo recomiendo a los jóvenes, Zapata y la Revolución Mexicana. Toda esta historia podría resumirse solo contando lo sucedido en Anenecuilco, el pueblo natal de Zapata. En el Porfiriato no eran los pobres los que invadían por necesidad, eran los hacendados que invadían las tierras de las comunidades, de los pueblos. Se habían acostumbrado a invadir cada vez más las tierras que desde los tiempos de la colonia pertenecían al pueblo, como se demostraba con títulos y planos de siglos atrás. Los pueblos tenían sus títulos. Incluso cuando nos invaden los europeos, se decide respetar las tierras de los pueblos indígenas. Y hay títulos de ese entonces. Sin embargo, por el auge porfirista, el auge de la producción de caña, necesitaban más tierra y también más brazos. Y por eso se convocó a esa asamblea fuera de lo normal, extraordinaria, porque la costumbre era que se tocaban las campanas para llamar a las reuniones, a las juntas. En esa ocasión se hizo de boca en boca, en sigilo, para tomar una decisión muy importante, una decisión trascendente. Se reunieron e informaron los representantes mayores, que eran los que hacían los trámites. Le dijeron al pueblo, abro comillas, ya no podemos, necesitamos sangre nueva, necesitamos otra directiva con jóvenes. Y ahí en esa asamblea se eligió a un joven como representante del pueblo, a Emiliano Zapata, que hablaba poco. Lo único que dijo fue, ¿me van a apoyar? Le respondieron en la asamblea, sí, nada más, fájate los pantalones. ¿Qué hizo Zapata? Fue una vez, dos veces, hacer las gestiones, entregar los escritos, presentó sus denuncias, se dio cuenta que así no se iba a lograr nada. Organizó a los campesinos y decidieron quitar las cercas y rescatar la tierra que les correspondía. Y ahí comenzó el movimiento revolucionario para restituir las tierras que las haciendas les habían arrebatado a los pueblos de Morelos y a los pueblos de todo México. Así se reafirmó una enseñanza mayor. Esto es para todos y para los jóvenes. No al abuso, no a la prepotencia, sí a la justicia. Aquí agrego un hecho histórico que demuestra cómo Zapata, al igual que muchos mexicanos, la mayoría de los mexicanos, hasta la fecha, encarnaba la honestidad. Al inicio de la revolución, Zapata y Madero no solo fueron aliados, sino buenos amigos. El 8 de junio de 1911, al día siguiente de su entrada triunfal a la Ciudad de México, Madero invitó a su casa a Zapata. Lo escuchó y de manera espontánea, pensando que de esa manera le agradecía, le ofrece gestionar que se le dé un rancho en premio a sus afanes en favor del triunfo, por los servicios que había prestado a la revolución. Pero Zapata le explica con sencillez, tampoco con prepotencia, que él no entró a la revolución para hacerse hacendado. Esa es la honestidad de los dirigentes. Ese es el ejemplo que se debe de seguir. El lunes vamos a hablar de Villa.